Aló, aló. No sé si hay alguien ya por ahí. Bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos. Ok, si me escucho, todo en orden. Vale. Ah, no. Vamos a darle al Valheim. Carlos ahorita se me une. Skibidabiparu. Pipiripiri. Qué bueno que vamos a empezar temprano, pero no desvelarme mucho. Voy a llevar comida más tranqui. Voy a hacer más salchichas. Para hacer... chiquitas. Voy a llevar esto. Para esto. Y voy a hacerme calditos de rábano. De nabos. Hola, Rodolfo. Gracias por venir. Okay. Esto. Debería cocinar más de estos. Ah, debería quedarme la sopa de zanahoria. La voy a llevar en vez de la mermelada. Ya no voy a sembrar. Ya no voy a sembrar zanahorias. Ya no tiene caso. Ah, caray, dejamos las puertas abiertas. Qué mal. Cada uno me da tres, uy. Voy a tener muchos nabos. Voy a plantarlos todos. Faltan 30 todavía.
Creo que ya no tengo material para hacer teletransportador. ¿Dónde lo puse? Creo que lo usé en las llanuras. Okay, entonces voy por más de ese material. Necesito... Ah, no, lo guardé porque iba a deshacerme del barco. Ya me acuerdo. Ahorita voy a hacer eso. Primero quiero ir a las llanuras a cosechar. Llanuras. Todavía no está listo, chale. ¿Cómo tarda? ¿Cuál? Ya me he hecho el flan. A ver. Flan de sangre. Pollitos de pescado. Plan de sangre está bueno. O sea, está bueno para los estatus, no de que esté rico de comerse. Voy a hacerme de eso. Necesito harina. Debería dejar poniendo el metal negro, ahora que me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste aquí? Largo de nuestra casa. Destruyó las puertas el desgraciado. Eso sí que no me lo esperaba. Qué gracioso. Ay, si hay alguien ahí, hágame clip, por favor. Eso estuvo muy bueno. Qué raro. Reconstruyamos. Se me hizo raro ver que estaba retumbando el suelo, así como porque. ¿Qué opinas de que ahora Facebook va a borrar los videos en los 90 días? Sí, no me gusta. No me gusta, pero lo entiendo. O sea, imagínate todos los videos que van a ver, han de haber en Facebook guardados. Entonces, por lo mismo, estoy intentando sacarlos rápido para... O subirlos rápido en Facebook para ahí tenerlos. Digo, en Facebook, en YouTube. Ahorita viene, de hecho ya puso el Valheim. De hecho se acaba de conectar. Carlos. Hello. La gente pregunta por ti. Los miles de viewers están esperándote. Ya voy. Hubieras visto lo que pasó, no manches. ¿Eh? Estaba tranquilamente poniendo el material oscuro en el horno.
el metal negro. Y de repente empiezo así que empiezo a ver que retumba el suelo. Yo, ¿por qué está retumbando el suelo? Volteo para atrás y estaba un troll aquí al lado de mí con un troncón en la mano. Espera, ¿en la base? ¿Dentro de la base? Sí, dentro de la base rompieron la puerta de madera en el puente y ya lo reconstruí. Entró tranquilamente por el puente como si fuera compa. Ey, ¿no te salió un mensaje así de...? ¿O solo era solo uno? No, era solo un troll. No era de los ¿Era que atacan... Evento? ¿Era un evento? No, no era de evento. Era un troll solo, por eso se me hizo más raro, porque pues estaba tranquilamente aquí y estaba... no había escuchado nada. No, ajá, nomás empezó. Solo el movimiento de sus pasos. Sí, nomás sentí el retumbar y yo, ¿por qué está retumbando? Y volteó y estaba atrás de mí con el tronco. El tronco en el lomo, tú, así de... con este meme de Jojo. De yo, ándale. Continue. Ándale. Se hubiera quedado bien así. No, sí, sí. Con el lomo. Si no estuviera preparado, si sí me hubiera espantado. Pero pues, un troll ya no es una amenaza. Oye, para nosotros. He jugado un rato en mi propio mundo y he peleado con los jefes. Ajá. Cambiaron el diseño de los jefes. ¿Ah, sí? Sí. ¿De todos? El tuétano se ve muy distinto. ¿Neta? De hecho, se ve más perro. Ah, deberíamos invocarlo entonces. ¿Te acuerdas pues que nomás se veía más como era una masa gelatinosa verde, ¿no? Gigante. Ajá. Pues ahora tiene un montón de... tiene más huesos pronunciados y una hombrera de un cráneo de dragón. Neta, qué chido. Hay que invocarlo. Quiero volverlo a ver. Probablemente ya no sea mucho problema. También le cambiaron el diseño de la cabeza del sabio. Ajá. Es diferente. Yo creo que ya no nos dan problemas, así que creo que podríamos matarlos más rápido. Pues lo maté yo solo al tuétano. Ah, pues ahí está. ¿A poco no te afectó casi el veneno? Tenía antivenenos. Claro que me afectaba, pero pues tenía cuidado de que no me pegara tanto el veneno. Bueno. Y pues podía matar rápido a los esbirros que me lanzaba y pues cada golpe que le daba le quitaba como un 2 a 5%. ¿Ya tienes full? ¿Eh? ¿Ya tienes full tu espada y todo? Ah, no, la espada no la tengo el full. Oh, tengo una idea. ¿Qué? ¿Cuál es tu idiota? ¿Necesitas hierro? Machín. Pues tú, tengo como 90 hierros en mi mundo. ¿Tú también necesitas? ¿O no quieres las nuevas cosas? Pues digo, sí. Yo sé que hay muchas cosas que con el metal negro se pueden, pero hay otras que se necesita hierro. Uh-huh. Pues me ahorrarías mucho tiempo si me prestas de tu hierro, porque yo estoy ansioso por seguir buscando hierro. Ahorita estoy haciendo el meta. Quiero agarrar el montón de bueno, no es tanto, pero es el metal negro que tenía aquí en un bote y meterme, ajá, a tu mundo. Ya. Yeah. Y voy a aparecer ahí en... Pero... ¿Eh? Pero ¿qué tanto puedes traerte? Es muy pesado. No necesito moverme. Ah, pues sí. Ya voy a entrar a tu mundo. A ver si funciona. Pues no veo por qué no. Y así aparezco en la base inmediatamente, sin hacer el viaje. Aunque los procesos. Aunque no sé dónde vas a estar. No sé dónde vas a aparecer. Debería aparecer en la base. De ahí me desconecto. Ya. Normalmente apareces. Ay. Hola. Ah, mira, ya a un ladito. Mejor.
Traje son 83. Muy buenos. Ahora 83. necesitamos hacer carbón porque ya no hay caso. Necesito upgradear mi espada. Pues yo también. Ah, bueno, ahora voy por el hierro. Aquí estaba, Carlos. Voltea. ¿Qué? Aquí estaba y el troll estaba aquí. Y yo, y ya fui a donde estaba la puerta y la vi destruida. Lo maté. Nada más te dijo night night. No, hombre, Oh. lo maté antes. Yo le dije así. Lo maté antes de que hiciera su cochinero porque te digo Bueno. que traía el tronco. Iba a empezar a destruir todo. No, no. Bueno, voy por el hierro. ¿A dónde? A mi base. Ah, ¿tienes más o qué? Montón. Bueno, ya me voy a poner a hacer entonces el carbón porque hace falta. Pues ya no, ya está, yo creo que ya estamos bastante fuertes para ir a matar al último jefe. Nomás necesitamos encontrar dónde se oculta. No sabemos si realmente Ay, qué estamos lo hermoso. Aquí suficientemente no fuertes. era. ¿Cómo me salgo? Vamos a meter madera. Madera, 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 madera. ¿Lucharán contra algún jefe? Pues no sabemos dónde está, Rodolfo. Si lo Necesitamos encontramos, encontrarlo. lo vamos a intentar. De Vamos a perdida. buscar, hay que buscarlo al sur. Vamos al sur. Yo creo que sí están, así están repartidos. Hacia el No, no creo que sur. estén a lo lejos, sino alrededor. Alrededor. También podría estar en el oeste, entonces. Es otro lugar que no hemos checado. Mañana hace otro horno de carbón. Pues hazlo. Pero no sé dónde poner. Pero tiene suficiente madera como para estar. No, no has visto los estanques. Sí. 20 de piedra. 20 de piedra y 5. 5 corazones. Los podemos deshacer si ya no lo estamos usando. Ahorita para apresurar lo de los lingotes. Porque pues voy a echar el hierro. ¿Dónde lo pusiste? Estoy yendo por él. Ah, ok. Lo que metí fueron 83 metales negros Oh. al cofre. Ya vengo con, a ver cuántos son, 92 de hierro. Pues No cabe. eso estaba jugando un chorro. Ponlo en este cofre de No, aquí. pues lo que tenía, es lo que Ponlo en tenía el cofre de acá. acumulado. Está Pero vacío. no me lo digas así. Está vacío. Ahí está. Por favor. Bueno. A ver. Solo porque dijiste, por favor. Vamos a construir otro horno. No me acordaba lo gigante que estaba. Entonces solo necesito gradearlo una vez más. Voy a tener que quitar esta madera. Quítate. A ver si aquí se cae. Estoy ¿Necesito bien. aplanar más esto o qué? A ver. Mejorar. Aplanando el Sí, terreno. estoy en mejorar, sí. Ahí está. Puedo yo también Ya tengo la mejorar. espada al máximo. Puedo mejorar la mía también. Ey. Allá puse otro hornito. Mi hornito. Microornito. Ya no te entra más.
Está bien mal acomodado, pero te digo que ya que no lo ocupemos, podemos deshacernos de. Necesitamos encontrar 3 tótems. Coral Saving 30. Ah, caray. Ah, ahora dice eso. Ya te advierte cuando se va a trabar. Se va a guardar. Porque a mí se me traba tantillo. Está bien. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Sí, para que no estés haciendo algo así como peleando o algo así. Es lo que va a decir. O construyendo. Ya se guarda. Ah, ¿cómo se dice? Qué buena onda. Ah, ya son lingotes. Yo creía que traías el material. Ey. Ah, pues mejor. Yo creo, por eso quería el carbón, porque dije, no, pues tengo que hacer el hierro. Bueno, entonces voy a mejorar mi espada. ¿Qué me falta? Espada. Hola, Pokín. ¿Qué anda? ¿Qué le pasó a Facebook? ¿Que actualizaron las estrellas? ¿Quién sabe? ¿Qué? Ah, nomás por las estrellitas que salen en el... al lado del nombre. Consíguelo todo Pokémon. 30. Es un chorro de lingotes. Pero creo que es el último update. Ah, ya te los echaste los lingotes. ¿Qué? Ah, sí. Los que ya estaban hechos. Pero hay un chingo más. Pues sí, pero pues hay que hacerlo. Bueno, hay que dormir para que amanezcan. Ya no los uses. Hey. Hey, yo ya tengo mi arma al máximo. ¿Ya te hiciste el traje? Sí. Ah, perro. Estás tomando chocomil. Ya me eché a dormir. Eso me da mucha risa. Y bueno, matamos el último jefe. Y se acabó. Y realmente, pues el juego no se ha terminado realmente. Sí, pero pues. Ya no habrá más que hacer de momento. Podríamos construir un castillo o buscar otra cosa en que entretenernos. Otro juego. Puede ser, eventualmente. Grebas. Ahorita acabo de ver un juego que está también en Early Access ahorita. Se ve chido, se ve interesante. Se llama Demolisher o algo así. Se trata de manejas una compañía de demolición y tienes que destruir construcciones. Suena divertido. Ah, por cierto, hay que poner sillas. Sillas de... Bonita. Sillas perronas. Aumentan nuestra energía. Ah, pues mejor. La silla perrona aumenta 2 niveles. Ah, ya casi me acabo el hierro. Un gato, parece Superman. Perdón. No, luchador. Ya me cambié. Ah. Oye, perdón. ¿Hay enemigos cerca? What? Tú sí le damos. Ah, yeah. Caray. Ahí está ya. Acá de nivel 1, ¿qué cosa? Ah, ok, ya entendí lo de las estrellitas. No entendí. Ah, pues ya ves Facebook. Sus actualizaciones. Está loquillo. No puedo respirar. En el casco. No puedo respirar. Pues en las llanuras 3 seguro encuentras fácil más tótems. Pero el jefe no. Tal vez deberíamos ir ahí a ver si encontramos donde nos diga dónde está el jefe. ¿Me oyes? O abajo, a buscar. Pero te digo, pues allá arriba había muchas llanuras. Tal vez ahí nos apunte dónde está el jefe.
Aunque no esté... Como quiera. Oh, me hace falta actualizar el escudo negro. Espérame, no te eches todavía el lingote. Pero ya que tú te actualices lo tuyo. Exacto. Por favor. Y... pero también tenemos que conseguir más, cadenitas. Carmen. Entonces no puedo upgradear mis cosas. ¿Qué? ¿Las cadenitas no se hacen con el hierro? Creo que no. Ah, no se pueden hacer. A ver. Fíjate en la... aquí no está. Fíjate en la mesa de trabajo. Nada. O sea, me hizo haberlo visto alguna vez. Ah, no estoy seguro, la verdad. Mesa de trabajo... No, no se puede. Ah, bueno. Bueno, voy a hacerme flechas antes de zarpar. Bueno, entonces quieres explorar siempre. Sí, a buscar una vez donde está situado el jefe. Bueno. Ah, hazme, ya que estás ahí, hazme 10 clavos de hierro, ¿no? ¿Para? Para hacer una mesa perrona. Digo, una silla perrona. Ya los hice. Estoy acabando el hierro. Toma. ¿Eh? ¿Ya lo agarraste todo? No, no lo he usado todo. Pero puedo, te lo digo, para... ¿Es un chorro? ¿Cómo te, que te lo para vas a acabar? Ya dejarlo. Pues es que estoy upgradeando el casco y las ropas, y cada uno te pide hierro. Te dije que había un chorro que usar. Ya, mira, ya no voy a upgradear más cosas. Porque el último upgrade necesita 15, el del casco. Pues sí que sí que agarraste. Y el otro necesita 9. Pues ahí todavía hay bastante. Para clavo todavía hay bastante. ¿Qué necesitaba? Ya no. Madera noble. Ya no voy a agarrar más. El resto, mucha madera noble. El resto lo usaré. ¿Tenemos aquí madera noble? Sí, en un cofre allá en la madera. Hay mucho. En el cofre, madera. En la madera. Hasta el fondo, el último. Yo he conseguido un chorro. Para no estar batallando. Sabía que eventualmente íbamos a necesitar. A ver, yo también consigo cosas. Tampoco ando diokis. ¿Por qué traigo la cabeza de troll aquí? Quiero guardar. Tengo demasiada piel de troll. Me dan ganas de tirarlo, lo juro. Ahí está. 19 minutos ahora. De energía. De 15 a 19. Muy bien. Básicamente todo el día, güey. Todo el día vamos a andar con energía. Gato. Ya quiero sentarme. Ahora sí me siento como un lord. Uh-huh. Es que las estrellas ahora llevan nivel para, pues, incentivar que todos coloquen más estrellas. ¿Cómo que nivel? Ah, en el Facebook, pues. Los que dan estrellitas. O sea, entre más estrellas das, como que te suben al nivel, como. Oh, ya terminas de actualizar para que zarpemos. No, todavía me falta la espada. No, o sea, no he usado nada todavía. De los lingotes. Va muy lento. Hay que usar toda esa piedra, güey, y nos construimos un castillo. No sé, pero pues... Ahí está todo. Pero pues toma y con tiempo. Y con los dos aquí lo hacemos de volada. Sí, no, porque no vamos a hacer bola. En lo que tú estás construyendo una cosa, yo voy a construir otra. Y va a ser un cochinero. ¿Qué andas haciendo? ¿Por qué estabas arriba del horno? Estaba viendo los alrededores.
Había reacomodado esto. ¡Ah! ¡Me quemo! El escape te quema. No, poco. Mira, súbete. No. Para que sientas como se te calienta la cola. Ah, ya. Más bien dice intoxicación. Ah, ok, entonces el humo. Está saliendo el humo. Ok, ¿por qué no está funcionando esto? Carbón. Pegados. No me salió, no me advirtió que se iba a cargar. Voy a hacer unas comidas perronas. ¿Cómo andamos de...? Oh, sí, bastante. Sí, bastante. Y yo ya me hice alguno. Listo, por fin tengo 30 lingotes. Son los que necesito para... para mejorar la espalda. La espada. La espalda. También quiero la, el escudo, pero eso será en otra ocasión. ¡Qué rico! Espada upgrade. Ah, que la frega. Falta el hilo. Ahí voy para atrás. Otra vez, ahí voy para la otra vez. Listo. Espada al full. Ya. El, los otros lingotes ya los puedes agarrar. Ah, no, son 20 minutos, no 19. De hecho, ya vi que venían 20. Tendrá que ver que te sientes en la silla. Yo me siento. Yo creo que tiene que ver que te sientes en la silla. Porque hace rato solo me había dado 19. Ya. Sí, yo sí me senté y me dio 20. Somos toda una industria. Por cierto, todo ese cochinero de cabezas que tenemos ahí, ya vi cómo podemos colgarlas. ¿Cómo? Necesitas poner un expositor. No. Y en ellas pones el la cabeza. La cabeza. Tengo un chorro. Puedo poner una gran pared ahí. Después, ya que hagamos el castillo. Hey. ¿Estás cocinando, perro? Ah, wee. Yo me voy a acabar mis mermeladas para ya tener pura comida de la buena. Bueno, voy a deshacerme del barco para construirlo al sur. O al oeste. Ay, me falta. Primero vamos al sur. Espero que no se me vaya a ver si hay llanuras. Ningún material del barco. A ver, ¿qué es eso? ¿Ah? Yeah. Estaba buscando mis... un ingrediente. Ok, ya lo tengo todo. Para el... para el barco. Pastel de salmón. De salmón. Bueno, voy al sur. Y ahorita hago un portal para que te vayas por ahí. Hacia el sur. ¿Puedo llevarme todo? ¿Eh? Sí, puedo. Es que no sabía si iba a aguantar el peso. Llevarme lo del barco y para el portal. Ahí va haciendo los lingotes. Que vaya haciendo los lingotes en lo que viajas. Pues voy al sur, voy a poner el barco, voy a poner un portal. Ah, ok. En lo que hago eso, tú vas haciendo los lingotes.
Ok. No está muy lejos. Venadito. Venadito, dime tú. Los cardos nunca están de más. ¿Dónde dicen eso? Más o menos eso. Ah, abuelito, dime tú, la de Heidi. Es de la de Heidi, ¿verdad? Sí. Ah, pues mira. Está un remix. Ah, cómo tardan estas mendigas piernas. Estas piernas de salmón. Ay, debería ir a... De búfalo. Debería ir a los poderes para... Ah. Bueno, ya para qué. ¡Cut! ¿Qué pasó? La verdad es que está bien upgradeada la espada. Le pegué a un gris sucio, pero de los chiquitos. De los primeros que te salió, salió volando el río bien perro. Le di un bonk. Empezó a llorar. A llorar, a llover. Qué milagro. Cállate, dame carne. ¡Ay! ¿Dónde saliste tú? Maldito troll. Muerte. Otro troll. ¿Cómo hay trolls? Es un trolazo. Hay un trolazo. Me encanta el pedazo. Claro, yo no inventé esa canción a los que están viendo. Es la del bananero. Están muy chiquitos para saber lo que era el bananero. Tan chiquitos. Ay. Nosotros venimos de otra escuela de memes. Ya sé. Los primeros memes. No estoy seguro que algunos sí saben de qué hablamos. Ahí está el barco. ¿Cómo vas? ¿Ya está? ¿Cuál me meto? ¿Tu portal? Todavía no lo creo. Qué wey. Me chance, muchacho. Ve yendo por el poder del Yeti para tener el aire al favor. Yo lo tengo. Ah, bueno. ¿Cómo tardó en conectar? Se me hacía que había hecho algo mal. Ya volví. Nada más vengo a dejar cosas. Ya, no vas a recargar energía. Buena idea. Ay, pero... No va a tardar en hacerse de noche. ¿No dormimos? ¿De cucharita? Pues esto ya me pude acostar. Muy bien, ya voy. Saldremos en la mañana. Vamos a madrugar. Machín. Uy, vas a tener que agarrar los lingotes y... Y poner más antes de ir. Yo lo puedo hacer si quieres. Pon el carbón. Todos los langotes. Tú pon el carbón, yo me encargo de eso. Bueno, pues. Ya no hay madera. Ah, no, sí hay. A un lado. Sí, a eso me referí. Pero nada más alcanza para dos hornos. Pues sí, vámonos. Ah, que les pate. Me dijiste que pusieras carbón.
¿Ya arreglaste todas tus cosas? Sí. Ya. Todo, vámonos. Ya. Ya echaste carbón. Echaste carbón. Sí, todo ya está. Ya no hay espacio. ¿Por qué están aquí los tótems? Voy a agarrar el tótem y lo voy a poner en mi cofre. Donde tengo otro tótem. También están los ojos de grisos, yo no sé por qué los pones ahí. Pum. Yo tengo dos tótems, ¿tú cuántos tienes? Yo aquí tengo dos tótems, ¿tú cuántos tienes? Uno. Tenemos tres. Vámonos pues. Hola Kevin, ¿cómo estás? Gracias por el like. Por cierto, Pokín, gracias por compartir. Creo que me acabo de dar cuenta. Aventura. Oh, vino y esta casa. Yo la hice. Yo hice esa casa. Te viniste a la parcelita que había aquí. Yo creí que te estabas cruzando. ¿Cómo de cruzando? ¿No estás a través de tu propio portal? Es cierto. También la madera para hacer la mesa de trabajo. Let's go. Ay, déjate, ayudo a salir. Ahí. No pasa nada, ahorita sale. Ah, maldito aire. Que está empujándome a un lado. Está atorando más. Voy a poner la vela, macho. Vente. Entonces vamos a tener que usar el poder desde el principio. Úsalo. ¿Qué? No. Usa el poder. ¿Sabes qué? Bueno. ¿Qué? Ya muy tarde. Nos habíamos traído la caña para pescar y chance pescas en el camino. Voy de veras. Vámonos por la caña. Ahorita llegamos a la isla de enfrente y hago el portal. Ya vi una. Ahí se ve, mira una montañota. Y ahí va a ser. Sería muy gracioso que ahí fuera. hay que aprovecharla. Pues se ve muy alto. Y pues estamos buscando llano, ¿verdad? No montañas. Pero tal vez abajo hay. Dale el pete. Entonces, la primera vez que vimos los Kraken, no recuerdo haberles visto los ojos. Yo creo que se los pusieron en la actualización. Tal vez. Porque me hubiera asustado más si se los hubiera visto la primera vez cuando no sabíamos qué era. Es que yo me lo imagino, en vez de una tortuga, me imagino que es la cabeza de Cthulhu. Eso es sombrerito. Es un pantano. Aquí a la vuelta. Te dije. Bueno, chance que hay pantano. Está mezclado bien raro con el bosque negro. A ver. ¿Son llanuras? Ok, también está mezclada la llanura ahí. Todo en un solo, en un pequeño punto. ¿Quieres llegar? Y vamos de una vez por el... por la caña de pesca. Pero yo no sé dónde está, entonces lo vas a tener que traer. Sí, pues sí. Tú quédate aquí defendiendo el barco. No lo estrelles de frente, ponlo de lado. Mira un roble ahí. Oh, de veras. Aprovecho. Ah, mira, muchos cerdos. Muchos cerdos salvajes. Un cerdo salvaje.
Ok. Vengan aquí. Ah, cuando nos bajamos sí se detiene el barco de una. No vi que se estrellara con nada y se detuvo. Estas son planicies. No hay llanura ni bosque negro. Ups. Hay que apurarnos para aprovechar el aire. Hey. Voy a intentar agarrar la madera noble primero. O te la llevas a la casa. Para que no. Para que viajes ligero. Ahí está el portal ya, ¿no? Ok. Listo. Tengo la caña de pescar. Voy para atrás. ¡Oh! Salió un Carlos. Voy a echar la caña de pescado en el barco para que tú la uses mientras navegamos. Aunque está difícil de usar, te diré. A ver si puedes. Ya veremos. Ya voy. Tengo que esperar. Estoy dejando metal negro. Me voy a deshacer del portal. Ah, pues ya valió. Quedan 30 segundos del viento. No pasa nada, oye. No, pues nomás no vamos a tener viento al favor. Probablemente. Pues use tu win. Marcelo, gracias por el like. Vámonos. Ay, olvidé dejar esto. En el puro último segundo nos subimos al carro. Al bote. Avanza, cochinero. Oh. La tiras. Cada que la tiras se usa una carnada. 22 metros. Se va a ver alrededor de la cosa esa. Se va a ver así como una burbuja que brilla. En ese momento le das clic derecho. Y si agarras un pescado. Sí, y si agarras un pescado va a decir pico y ya. Le sigues aplastando clic derecho. Puedes hacerlo ahorita, es para traerte la piola, ¿cómo se le dice? A ver si algo pica, eh. Va a estar difícil, yo creo, en movimiento. Pues no pierdes nada. Pásate atrás del barco para que sea más fácil. ¿Te ha roto el sedal? ¿Qué? Ah, se estira demasiado. ¡No, ¡ay! Carlos! ¿Por qué brincas? Ya sabes que si brincas te vas a caer, hombre. Llega aquella isla, se me hace que... Bueno, no es cierto. Ay. ¿Para qué brincas? Ahí, espérame. Siempre te andas tirando del barco para que lo haces, ¿verdad? Explícame, ¿por qué brincaste? Una buena razón. Quería colocarme en la parte de atrás y de ahí... No se va a poder, no creo que se pueda. Y vas a estar muy inestable y te vas a volver a caer de todos modos. Ese varino, ¿por qué no se empezó? ¿En serio? ¿Qué? Es que Guarino. Que Guarino pregunta por qué no ha empezado. Tengo que usar el poder. Por el poder del Yeti. Ya tenemos vientecito. Estás bien curado. Pescando ahí. Ahora que estoy miando. Ándale. Ahí. Velo jalando.
¿Cómo? Clic derecho. Que no se te rompa la piel. Se ha roto el celular, se creo que no se puede. Pues ni modo. Era, creo que hay un Kraken acá adelante. Se ha roto el sedal otra vez. What? Quedamos muy rápido. ¿Quieres ir al Kraken? No creo que le saquemos algo útil. Parece el Kraken, no sé. A la derecha hay otra isla, mira. Vamos para allá de todos modos. Donde veas llanuras llegan, O sea, aquí a la derecha no aparece llanura. Si tuviera mira lejos. Mira lejos. Unos gogles. No era el Kraken. Eran islitas nomás. Es una cordillera montañosa muy larga, a la izquierda. Sí. Es la misma isla que nos bajamos ahorita. Buscando al jefe, por si preguntan qué hacemos. Gracias por compartir, Guarino. Guarino. Morenito y sabroso. Estas son llanuras. ¿Ya viste? Mira ahí llanura. Acabo de decir eso. ¿Pusiste video? Qué de canto. Bueno, prepárate a matar enanitos verdes. Mira, allá al fondo se ve una aldea. ¿Una aldea? ¡Ay, qué masacrado! ¡Bienvenidos a la aldea de... El cuchillo en la cabeza. Ándale. A ver, pues... Me encantó ese grito pregrabado. Listo, ya puse el portal aquí por si quieres escapar. Déjame ir contigo, no te vayas solo. ¿Por qué no me dejas divertir? Ay, necesito agarrar de eso porque ya están acabando. Y te robé. Para hacerme pasteles de salmón. ¡Hola, idiotas! Un mosco. ¡Dos moscos! ¡Ándale! ¡Dos por uno! ¡Ahí son un chorro! ¡Ahí! ¡Vamos con ese de dos estrellas! ¡Ah! ¡Oh, ya vi! ¡Casi me mata! ¡Help! ¡Cato! ¡Me mató más de 100! ¡Me quitó más de 100! ¡Ay! ¡Me alcanzó! ¡Ay, hijo de tu madre! Tengo 12 lanzas, me están haciendo un chingo. ¡No, son 3! ¡Son un chingo! ¡Oye, Carlos! ¡Oye! Pero ya tú querías llegar de frente, inteligente muchacho. Ya me quedé sin estamina. No me alcanzan. Un mosco. Por lo menos ya se me está llenando la sangre. Ay, no manches, son un chingo. Ok, ya estoy peleando con uno solo. De hecho, ya se aburrió de mí y me dejó. Ok, uff. Ah, ¿con qué engañándome? Ay, ese es el 2 estrellas. No, tú me das miedo. ¡Carlos! No puedo detenerme a pelear porque hay 3 lanzas. Ok. Seguiré huyendo entonces. Ya me está persiguiendo el de 2 estrellas. Ay. Se me quitó más de 100 de un fregazo. Sí. Sí que está fuerte. ¿Cómo piensas que vamos a derrotar al jefe si uno de sus minions nos hace tanto daño?
Está loco tú. Oh. ¿Dónde estás? Echa una mano aquí. Estoy recuperando, dame chance. Gris sucio, ¿qué me ves? Ya maté uno. Ya voy. Ay, hijo de tu madre. Ya estoy recuperado. Ay, de verdad que son un chorro. Ay. Uf. Estoy por morirme. Estoy para allá contigo. Mátala, mátala. Ah, te está siguiendo el de dos estrellas, abusado. Muerto. Bien. Ahora, mientras te pega el de dos estrellas, yo le pego. Uy, esquivas. Golpeas uno y esquivas. Voy a matar de las lanzas. Listo. ¡Cotu! Me tumba la guardia de lo fuerte que pega. ¡Ay, hijo de tu! Y ya me lo cubrió. No. ¡Ay, pégale, pégale, pégale! ¡Eso! Listo. Dele. Están bien poderosos esos rojitos. Voy a dejar el metal negro en el barquito. Ah, pues bueno, también. Supongo que esos ya fueron todos. No creo. Se veía muy grande la aldea. Chorro. Además lo voy a dejar en la casa. Está macizo el vato ese. De chiste saber cómo corres de un duende marrano. Pues sí, pero pues un duende marrano que pega bien fuerte. Aquí todavía hay más. Mejor vente a dormir, ya es de noche. No, todavía no. Bueno, ahí voy para atrás. Ni el troll hacía tanto, ¿no? Ahí voy, Carlos, no mueras. Ven aquí. Hay alguien más aquí. Agarra el lino, ya tenemos demasiado. Ahorita es mejor la cebada. ¡Ay! Arriba. Casi se me pegó eso. Arriba, Carlos. Ya voy para allá. Lentamente. Le tiró un flechazo para que se le quite. A volar. Aquí hay dinero y más metal negro. A volar. Y agarré el metal. Aquí no hay totems, parece. Oh. Bueno, vámonos. Vamos a dormir. Tampoco creo que una señal. Así que una señal de un invocar. Aunque no hemos sido esas piedrotas, quién sabe si hay algo ahí. Además son muy sospechosas esas piedras gigantes. Para mí que no nací iba a haber algo. El Chikaflu. ¿Qué es el Chikaflu? ¿Cómo se llama el Pokémon? ¿Cuál? ¿Qué Pokémon? Magia, magia, Pokémon. El Chikaflu. Chikaflu. A dormir. Están imitando a doñitas que no se saben los nombres de los Pokémon. Ah. En vez de decir Pikachu, dicen Chikaflu. El Chikaflu, Goku, o como se llama en Nintendo DS. Sí. Bueno, ellas no crecieron siendo unas ñoñas. ¡Oh! Te la dejaste ir completita, que Te la dejaste ir completita a los viewers. Les dijiste ñoños baratos.
Hay que ser orgullosos de lo que somos para estar felices, señores. No lo repares. Acabas de herir sentimientos. Sentimientos que ya estaban heridos para empezar. No se sientan mal de lo que son, señores. Enorgullézcanse de ser unos pinichiños. Okay, ya. Solo así encontrarás la paz, Baja California. Paz interna. Bien, ya arreglé todo. Estoy listo para pelear. Es que me voy a llevar mejor comida, okay, porque estos vatos son muy peligrosos. Toma. ¿Qué? Para emergencias. Hidromiel. También voy a llevar la amarilla que me diste la una vez. En mi defensa no me gusta tanto Pokémon. Cállate, güey, no. Eres super fan, eres eso un otaku. Mentira, ¿a quién no le gusta Pokémon? Yo venía a pasar un buen rato y me voy más deprimido, gracias, Carlos. Sobre todo las Pokémonas. Ay, no me podía reír, mi amor, estaba tomando agua. Yo sí me baño. Ay, cabrón, tengo la salud baja, no me he dado cuenta. Uf. Hay que comer, hay que desayunar antes de salir. O se desmaya en el himno nacional. Siempre va a haber un morro desmayándose. ¿Aquí qué hay? En los honores a la bandera. No, nomás hay un cofre. La escuela. No, me quedo lo que hay en el cofre. Fíjate que a mí nunca me tocó. ¡Ay! Eso está lagueando mi machín. ¡Ah! ¿Está lagueando? Sí. Mosquitos. ¿Estás alrededor de mosquitos? Sí, está lagueando esto. Ah, pues. Me da cable. Si se estuviera lagueando conmigo, el stream también estaría lagueando. Y aquí me sale que todo está al 100. Porque estaba cortando frutos y los frutos se iban volando hasta arriba. ¿A ustedes les gusta más? Ah, no. Acá hay otro poblado. No soy concurrente de ver Mad, pero no se me hace malo. ¿Quién? La revista Mad. Está graciosilla a veces. Se me hace muy gringa. O sea, humor muy gringo. Aquí no habrá nada. Estos lugarcitos se me hacen bien sospechosos. Voy a golpear aquí a ver qué. A ver. Cúbreme de los... ¿No será que aquí podemos poner los tótems? Nada. Oye, de ver la formación de esta cosa es diferente. La formación de esta... de esta roca de abajo. Déjate ayudar. ¿Qué rollo? Podría ser más fácil si ponemos aquí un banco de portapiedras. Pues ya sé, pero tengo que ir hasta el portal, traer el hierro. Además, el hierro no se puede transportar. Pues en ese botoncito no había nada. Debajo, esta parte de aquí se ve diferente. Bueno. ¿Y si investigamos? ¿Si investigamos, Carlos? ¿Dónde podemos encontrar localización del enemigo? Pues ya, pues en las llanuras. Sí, pero así como... debe haber una zona donde te vamos a poner los tres tótems. Sí, pero un lugar que nos diga dónde se ponen los tótems como los otros enemigos. Como los otros jefes que... voy a buscar. No hay nada. Valheim, ¿cómo localizar? ¿Cómo se llama el jefe? ¿Lich? Jefe. Empieza con Y, creo. Jefe final, lo voy a poner. Sí, final boss. ¿Cómo encontrar y derrotar? No. Yavglut se llama.
Vienen enemigos. Cúbrame. Tengo minimizado. ¡Ah! Ya voy. ¿Cuánto te metió macanas? Madre, pégate, pégale a tu compañero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, el agua! Dele. Yo te ayudo. Ah. Sabes que ni quería. Oh, soltó un tótem. Ah, muy bien. A ver, voy a quedar aquí para seguir buscando. Busca por la bioma de la llanura, arcos de piedra en la naturaleza donde pueden estar runas con la ubicación de Yeglut. Hoy, arcos de piedra. Arcos. Arcos. Muy bien. Ya sabemos que estamos buscando. Arcos de piedra. ¿No serán los que te dije el otro día que se veía como...? Sí, esos son. Ok. Uy. ¿Qué es eso que está tirado aquí? No, no era nada. Ah, aguanta, ahí viene la bola. Ahí viene la bola, no te acerques tanto. La bola. La bola. La bola. Ven, que se metan al agua y se les apaga el cosa. Aguas. Si no hay ni uno con estrellas, hay que darle sin miedo. Si te confías, te van a bajar la salud de montón, bien rápido. Ah, sí, no digo que te dejes golpear a lo bestia. Muy diferente. ¿Cómo te acercas entonces? Ahí viene el chamán. Chamán King. Oh. ¡Uy! ¡Ah! Ya te pega con fueguito. Porque no los veo hasta que me acerco demasiado. ¿Qué es eso que está tirado? ¿No lo ves? Una flecha. Ah. Ah, son tus flechas. Ahí vienen más. Se enojó el Trek. Otra vez me quemaron. ¡Ay, viene el golpe! No, ¡estoy feo! ¿Qué es eso? Ahí vienen otros. Dele, wey. Ándale. ¡Inga tu madre! ¡Son dos! Habían cuatro berserkers aquí. Déjate, ahí vienen los chaparros. Dale click a ese joven. ¡Ahí vienen los grandes, Carlos! Ya maté. Rápido, ay, ataca a los pequeños. Lo intento. ¡Ah, fregados! ¡Ah, hijo de tu madre! Ahora sí me están... pegando demasiado. Para de correr. Ay, me debí haber comido otra comida. Cabos. ¿Una tiene estrella? Ah, no. Mamá está vestido diferente. Ay, mi Ingrid, sus apestosos. ¡Uy! ¡Carlos! ¡Carlos, te lo estoy distrayendo! Ya voy. Deja agarrar un poco esta mina. ¿Sabes cuándo? Le van a tirar golpes para acá. ¡Ah! Se volteó uno. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Casi. Está atacando al Grisus. ¡Lol! ¡Buena, Grisus! ¿Sí? Soltó un hueso. Vamos. Toma una piedra. ¿Qué fue? Un tótem. Tengo un tótem. Bueno, estuvo buena la pelea. ¡Vámonos! Aquí hay... a buscar metal. Esos arcos. Tres arcos. Dinero. Aquí no se ve a simple vista. Hubiéramos llegado al que te dije que se veía. ¡Ey! Todavía viene uno. ¿Y dónde está? Acá está el chamán. ¡Ay! Hay cuatro ya, no vayas para allá. Está... ¡Ay! Viene otro. Hay que matar a los que están aquí primero. Está en las llanuras 3. ¡Ahí vienen! ¡Aguas! Están tirando lanzas.
No se murió. Este. No. ¿Cómo están dejando el LAN? Bien, se quedó solo el chamán. Ajá. Pártale. Ahí está, ahí se va. Yo soy el sabio del tufo. Estaban haciendo un entierro aquí, ¿ok? Siempre encuentro esto y hay florecitas a los lados. Resulta que son bien sentimentales. Bueno, ahora les van a hacer compañía. Esto es lino. El lino, déjalo. En las llanuras 3 vi ese arco que... Oh, mira, por aquí se extiende machín. Vamos a seguir buscando. Debería traerme el portal, entonces. Mira, ahí hay una piedra rúnica. A ver si ahí dice. Está haciendo tarde, ¿eh? En el juego me refiero. Todavía faltan como nueve minutos. Ah, no, aquí no dice. En este lugar hacía demasiado calor para Ulf, un hombre acostumbrado a quitarse la nieve de Mosco, la barba. Mosco. Grabó esta piedra y continuó su camino. Mosco. Ay, no le di. Bueno. Pero antes de avanzar más voy por el portal. Ok. Para seguir explorando por acá. Por eso, para eso lo quiero llevar, para que en cuanto ya exploremos suficiente nos regresemos. También voy a marcar dónde está el barco. Ay, sí, está bien grande esta zona de llanuras. Está bien grande. Está bien. Voy a seguir explorando. ¿Ustedes vieron Bojack? No, no lo he visto. Aquí hay una zona funeraria. De los... Aquí, en las llanuras. Sí, de los huesitos. Hey. Estará diferente, tendrá algo diferente. No sé. Pues solo fue un accidente en la generación del nivel. Porque no debería ser así. Ay, sí que estamos. Veamos las funerarias. Ahí se me atravesaron los Ox. No quiero pelear con ustedes ahorita. No hay nada diferente. Ay, me va el trasero. Ok, por fin llegué al barco. Voy a marcarlo porque también se nos va a perder si nos alejamos demasiado. No metes dinero y esas cosas en el barco, eso lo puedes dejar en la casa. Uh-huh. Nomás mete el metal oscuro, o negro, como se llama. Bueno, pero muchos hongos. No hay nada, es una... zona... una cámara funeraria normal. Que accidentalmente se generó en la llanura. Con este tótem ya tenemos 3. Ay, güey, está bien grande aquí. ¿Dónde andas? ¿Dónde está? Estás muy lejos. Ahorita estoy en la casa. Tráetelo. Ahí va. Estoy dejando... acá hay otro pueblito. Estoy dejando la cebada. Ay, debí dejar los lingotes. Ahí voy, Carlos, no mueres. De hecho, voy a ir rápido a los poderes para usar el poder de este vato. El del venado. Para poder llegar más rápido. Oh, ya vi que cambió la cabeza del...
Ay, también cambió la cara del. Lo que hemos puesto en los sacrificios. La cabeza está indiferente. La del tuétano. Ahora sí parece su cabeza. El otro parecía un pedazo de popó. Rostro de baba. Voy para allá. Te falta Jujutsu Kaisen. Ya empezaste con tus nombres otakus. Ya se pusieron bien sotacus. Sotaku. Ya voy, Carlos, no mueras. Me acabo la estamina. Ah, mira, aquí hay arcos de piedra. Perfecto. Voy a revisar. Quítate, Mosco. Quítate. Estoy buscando a mi amigo. Ah, te fuiste a la izquierda. Ah, mira, aquí hay. Y aquí hay un berserk. Ven aquí. Ven aquí. No tengo miedo. Ay, hijo de. Ándale. No marqué el barco. A ver si no se me olvida dónde está. Está para allá. Por aquí está, supongo. Barco. No está ahí, desde ahí lo voy a ver. Pues no veo nada. ¿Me dio otro tótem? Sí, me dio otro tótem. Yeah. Por lo menos estamos consiguiendo tótem. Bueno. Pues no me salió nada. No veo nada. Voy para allá. No me spoilees. Adiós. Revisando todas las rocas. Mira que hay cobre. ¿Qué pasa si cabo en medio de ellas? Ah, que la estúpido mosquito. Oh, ya encontré dónde. ¿Dónde estás? Están aquí. ¿Dónde está? Las promesas. Voy a cavar a ver si hay algo. ¿Te pusiste el huesito? A ver si suena algo. Ah, de veras el huesito. Ay, me asustó Griso. Yo creía que era alguien peligroso. Grisucios vinieron enfadados. ¿Cuándo suena el huesito? Y nada, que no está hecho ese jefe. Nada. Ah, no es cierto, porque si viene así como Bueno. matarlo y todo. Pues yo creo Bueno, que regresémonos a la base. simplemente no tuvimos suerte. Regresémonos a la base. Understood. ¿Tienes para poner un cofre aquí? No. Bueno, va a tirar esto. ¿Dónde hay hambre? Hasta llegar a echarle va a estar con pata de perro muerto. ¿Qué? Me dicen que iba a llegar y que iba a estar todo muerto. Así que eso. Pues sí que duró la energía todo el día. Voy a ir a dejar la cebada. Hoy hay muchos rábanos. Ah, sí. Para mi caldito perrón. Andábamos cortando rábanos. Y unos cortábamos y otros pelábamos. Pero no pones el metal negro. Estoy guardando mis cosas. Ya te vi, ya te vi. Ándale, güey, ándale. Ya hay mucho metal negro, ya puedes hacer otra cosa, supongo. O me dejas hacerme el escudo.
Déjame upgradear mi escudo. Oh, es el tuyo. Hacha de metal negro. Pero, no sé si me va a alcanzar para upgradear el mío. Adquirir de metal negro. Porque pide cadenas. Ah, de veras. Los dos piden cadena, vale. ¿Dónde estás metiendo los tótems? En mis cofres. Dámelo si quieres, yo lo guardo. Escarchador, ¿qué es esto? Ya te lo di. Oye, puedo hacer el escarchador. ¿Qué es escarchador? Es como un martillito. Los muertes temen a la plata, recuérdales el motivo. Supongo que ya no debe ser tan fuerte. Puerco spin. A ver. Nah, no es tan fuerte. Es de plata. No, pues no puedo hacer los escudos hasta que consigamos cadenas. Bueno, a dormir. Ok. Ahí te ves. Las cadenas, okay. ¿Dónde están? Las cadenas están en el... Las cadenas están en el... En las catacumbas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las criptas. Hey. A ver... Encuentras a los cofres que están ¿dónde por encontrar ahí, cadenas? Se puede obtener al matar a los enemigos espectros que se encuentran en biomas de pantano con mucha más frecuencia durante la noche. Oh, espectros, Carlos. ¿Espectros? Ah, todos son los fantasmas esos que me los atacaron. Espectros también aparecen dentro de... ¿Una vez? No los he vuelto a ver. Tenemos que andar ahí de noche, entonces. Ajá, de noche. Los espectros también aparecen dentro de casas abandonadas en los pantanos. También es posible hallar cadena en cofre de criptas hundidas. Hay que buscar espectros. También estoy viendo aquí. Qué buena fregadera, hombre. Bueno, sigo buscando acá. Ya voy. Espérame, perro. Piedras. Llévate. Uy, tengo que comer. Llévate tu metal. Ya me lo llevé. Porque voy a destruir. Siempre anda conmigo. Voy a destruir esto. Bueno, todavía hay mucha llanura que revisar. I'm gonna break. Hola. Allá voy. Con mi amigo Carlos y yo. Qué flojera contigo. Pinche furling. Yo creo que los llamaron furlings por derechos de autor. O sentirse más originales. Porque esas cosas son duendes. Son goblins. Quiero goblins. Ver, vayan de noche al pantano. Quiero ver. Aquí hay otro poblado. Ese guarín. Que vayamos a hacer la de cazafantasmas de ese güey. Una noche de estas. Encontramos un pantano. Si encontramos un pantano aquí y es de noche, lo buscamos. Va a estar peligroso. ¿Dónde estás, Carlos? Acá. Súbeme en el mapa. Estoy buscando arcos. Y aquí encontré un poblado. Pero vi. No me interesa masacrarlo. Todavía. Quiero encontrar ese arco. Mira, ahí hay piedras, vamos por ahí. ¿Qué hay ahí arriba? Ay. Mosco. Muerquito, ¿cómo se llama? Muercerquito. Ay, por la espalda, desgraciado. Y otra de estas estructuras. Allá se ve humo saliendo. O soy yo. Ah, no, no, humo es el brillo de una piedra. ¿Qué encontraste, George? ¿Qué encontraste, George?
Wow, pues sí que está grande esta zona, porque me extraña que aquí no pueda estar el jefe, que aquí puede estar el jefe. Which way did he go, George? Which way did he go? Pues acá hay unas piedrotas, vamos a ver qué hay para allá. Vayan con las piedras antifantasma. ¿Lo entendiste? No es como que sea muy difícil la referencia, Warren. Pero entiendo tu emoción. Pues dijeron arcos de piedra. Estos no son arcos. Así que no espero mucho de esto. Como está lloviendo, nos tardamos más en recuperarnos. Oh, creo que acá veo arco, Carlos. Acá veo Pues, arquito. oh, ya vi. Ay, y hay unos Ox. ¿Quieres matarlos? Bien. Comida. Ah, ahí vienen Moblins. Le son. Oh, ya vi Ajá, el viene otro. otro. ¿Por qué defienden a este lugar? ¿Acaso hay algo que no quieres que veamos? Y no hay nada. Chale. Madre, qué flojera. A ver. Uy. Aguas. Te le antojaste. Uy. No, mosco, no molestes. Ven aquí. No le estoy pegando, fregados. Por el desnivel. Ah, bien, por links. Vámonos, ya dejó de llover. ¡Au! ¡Au! Me ha mordido 2 veces. ¡Tres veces! No, ya me vas a matar tú, sí. ¡Ah, qué coraje estarle pegando al suelo en vez del enemigo! Voy a destrozar esta cochinada. Fregados. A ver si sale. A ver si sale algo nuevo. Oye, Carlos, ¿tienes para hacer portales? No. Ok, Ay, güey. Casi me cae encima la roca. entonces no debería pelear con este Ox, porque si me mata. Si me mata, vas a Por estar. coger el Voy, portal. no voy a poder venir por acá. Ah, sí, Oye, sí. Botella, está No. esto con él. Vamos a pelear contra él. Me estaba poniendo una friega. Ahí viene el este. Ay, güey, me Ay, es de una pegó. espada. Ay, es una La estrella. estrella que di. Lo distraigo. Pero dale. No queda la comida. No hay nada ahí, hombre, Carlos. ¿Cómo año? Lo encontré, no venía. Tienes que escarbar o algo así. Quiero que sigamos buscando. No, pues no hay nada. Allá Ya estoy lleno. se ven más piedras. No puedo agarrar más. Vamos a la base entonces. Y así a la base a dejar cosas. Yo sé. No, pues vamos a otra llanura a buscar ese arco Pues si todavía no acabamos de. y a reparar. Todavía no acabamos de. Oh, ya. De buscar aquí. No se ha desesperado. Todavía hay mucha llanura. Tú mismo lo dijiste. Thank you.
Turu, tu, tu. Salud. Martillo reparado. Tototón. Botas. ¿Ya te fuiste? No. Todavía no. Me voy a dar cosas. Ya me voy a meter. Atrás. Voy a sentarme en la silla en lo que terminas. Ya voy. Ah, que lo fue. Si no me voy a ponerte. Vayan al pantano de noche, si no me voy a poner triste. Ahorita, ahorita. ¿Son cuervos lo que están en los costados? Pues yo creo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué? Oye, déjame sentarme. No. Es mi turno. 10 minutos para la noche, vámonos. 10 minutos para la noche. Ahí. ¿Dónde es? Para que se oscurezca. Uy. Aquí llevo demasiado peso. Agarra tu metal. También. Agarra eso. ¿Lo agarras? Sí. A ver. Pues falta mucho que explorar. Vamos para acá. Sacamos la vuelta a la montaña. ¿O te vas a ir por otro lado? No, estoy bien. Ahorita voy para allá. Ahí vienen moscos. No me pelaron a mí. Uy, está bien grande esta montaña. Sí. Pues ya es otro bioma. No tiene caso que lo visiten. Y hablando de otros biomas, aquí también ya es... Ya son planicies. Planes. A ver cómo andamos. Mira, acá hay. Acá se ve más llano. Se ve un chorro, no manches. Y andamos ahí. Mira, allá se ve una fogata de enemigos. Todo un ranchito de furlings. Pues se ve bien grande. Ahí encontramos sí, la capital. Ahí sí va a estar atascadísimo de enemigos. Se me hace. ¿Dónde estás tú? Voy a sacar la vuelta. Escucho sus risitas. El rodeo. Hurling ya está aquí. Mira, acá hay un pantano. Podríamos intentar buscar espectro. ¿Qué haces, Carlos? Estoy buscando arcos. Aunque vi mal el mapa, creía que te estás acercando al pueblo ese. Estás demente. Eran trizas. Maldito mosco. Aquí hay pantano. No voy a entrar al pantano, lo que yo quiero es encontrar la ubicación del jefe. ¿No quieres cadenas? Ahorita no. No me interesan las cadenas. No quiero, me interesa. Quiero quitarme ese pendiente del jefe. ¡Au! Maldito mosco. Mm-hmm.
Pues yo también, la verdad. Quisiera saber dónde está. Aquí hay otro portalecito. Los moscos. Desapareció. Ah, no, eso fue lag. Hola. Ah, no quiero que me den cabezas. Arriba, agarra lo que está en ese cofre. Yo no lo voy a poder agarrar. Aquí hay otro poblado. ¿Cómo hay pueblos aquí? Pero no hay arcos que me digan los misterios de la vida. Ay. Ah, creía que era un arco y eran dos árboles. Dan 5 minutos para que ya sea de noche. ¿Cómo sabes? Porque más o menos dura como 20 minutos el día. Mira, Guarina, el pantano. ¡Ay! ¡Maldito mosco! Se me lo dio el juego. La casa de fantasmas y demonios interdimensionales. Muy grande aquí, no había nada. Qué decepción. Aquí hay unas casas. Ah, aquí hay Draugs. Esto es un pueblito de Draugs. Ay, está lleno. Se lo saco la vuelta. Bueno, me voy yendo al barco. Ya para ir a dejar estos metales. Acá te espero. Ah, creí que había visto algo nuevo y era un troll. Qué aburrido. No, qué animal está en pelear con él. Los trolls. Me da flojera pelear contra él. Pero quiero los cardos. Ay, bueno, ¿quieres pelear? Listo. Te disgusto. Por escardo. Acá hay más llanura que no he explorado. Voy a llegar desde el bosque. Ay, otro molesto. Oh. Ah, aquí ya estuvimos. Ay, me está correteando el troll.
Qué insistente. Or save in 30. That's good. Ya va a hacerse de noche. Oh, aquí hay un poblado. Ah, creo que lo visitamos. Sí, creo que ya lo masacramos y todo. Eso es bien naturalmente. ya matamos a todos. Y no hay nadie. Están todos muertos. I'm so proud. El río está muy grande. Sécame, sécame, cuchinada. Te espero en el barco. Estoy yendo para allá. A cruzar el río. ¿Qué es esto? Oh, dejaste un metal negro aquí. Yo probablemente. O algo más lo mató. Porque se ven otras cosas muertas ahí. Yo veo el mapa y veo que todavía hay muchas llanuras. Para acá. Para acá. Que haya lo que buscamos ya es otra cosa. Dejamos ahí el barco con el metal negro. Dejo ese portal, dejo un portal ahí. Y nos vamos a la llanura 3, donde vi un arco. Bueno. Para no tenernos que llevar el barco otra vez. Pues todavía tengo suficiente para hacer otro portal. Ay. ¿Ya masacramos aquí todos? Oh, oh. No. Y chichi. Dime que están todos muertos acá. A ver, ahí estás un poco lejos. Pues ya hace frío. Ya se hizo de noche. Sí, sigo corriendo. Estoy mojado. Apúrale antes de que spawneen los grupos de furlings. Ya casi llego. Digo, yo podría hacer aquí el spawn y me voy. Estoy más cerca de los grisucios que los furly. Que no quieras que me agarren. Y no está bien. Llegué. Se me van cerrando los ojos. Estás, muchacho. Dale, Rodolfo, descansa. Sale, duele. Gracias por quedarte anoche. ¿Tienes frío? Yo ya no sufro de frío. ¿Porque no tienes la armadura que yo tengo? No, es que no sufro frío por la capa. Ah, sí, debía dejarlo en el barco. Ah, pues entonces me va a hacer la capa de Ox. Vamos a destrozar y romper todos los portales hasta que aparezca. ¿Cuántas pieles necesito para hacer esa cosa? 6.
6 y 2 de plata. Sí, tengo 6. Pero vas a estar un poco más desprotegido si no lo pones al 100. Pues sí. Pues, no sé cuánto bueno, necesito ponerlo al 100. Yo me voy a dormir, ahí te ves. No te puedes dormir sin mí. Carajo. Pues puede mejorarlo al segundo nivel. Comparado con la de Lino. Pues sí, tiene menos resistencia. Y tiene menos armadura. Ya. Bueno, la traeré a la mano para cuando me dé frío. Yo no me voy hasta que vea fantasmas. No, vamos a buscar fantasmas hoy, bueno. Estamos buscando el punto del jefe. El punto del spawn del jefe. Vete a llanuras 3. Ay. Vete a llanuras 3. Oh. Esto te alcanza. Poderes, llanuras. Llanuras 3. Voy a necesitar más madera. ¿Qué te ves? Esto te alcanza. Pura decepción, hermano. Llanuras sur. No, llanuras 4. ¿Qué no lo cambió? A buscar ese arco. Oh, ¿qué es eso? Ah, no, solo eran unos árboles que hacían unas siluetas extrañas. Goblin no dice nada del jefe. Sí, guarino. Donde hay arcos en las llanuras, ahí pueden designar la localización del jefe, es lo que estamos buscando. Que andamos buscando esos arcos que se ven así como Stone Age. De piedra. De piedra. Ahí se supone que nos dicen dónde está el jefe. Eso es lo que estamos buscando. Ya llegué. El arco estaba por la derecha, creo. Maybe. No, yo voy a estar explorando acá. Te lo estoy diciendo, no, no estoy diciendo creo. Me quemo. Ay. Pues aquí está también grande la zona de llanuras. Acuérdate que esta isla está enorme. Pero tiene de todo. ¿Qué isla no tiene de todo? Aquí hay un pueblo. Pero está bastante abierto.
pues no veo arcos. Qué flojera. ¿Traes tu... te trajiste el portal? Uh-huh. Te arruinas muy rápido, quieres encontrarlo luego, luego. Estando no, tan enorme. Nomás pregunto, nomás te estoy diciendo. No, pero te digo, pues no hay arcos, pues hay que buscarle. Es más fácil, es más fácil encontrar ese arco que estar buscando de isla a isla a ver dónde está el jefe. Cerca del primero que se llama Llanuras había un arco de piedra. Del portal que se llama Llanuras. Oh, aquí hay otro arco. Ah, no. Este es... de las calaveritas. ¿Será? En el de las calaveritas no marcarán. No. Voy a asomarme de volar. Está bien oscuro. Ups. Ay, qué flojera. Me topé una... ¿Dónde está ese estúpido arco? Me topé una calavera zurrando. Me metí a las catacumbas y di una media vuelta y vi una calavera así haciendo su negocio. Un roble. Y a lo alto. Pues no veo nada. Ah, mira, allá hay. Yo también estoy aquí viendo. Está. Voy hacia allá. Oh, aquí hay algo diferente. Sí, creo... aquí está la ubicación. Creo que llegamos a donde mismo. Sí. Llegamos a donde mismo. Te estoy viendo. Mira, arriba. ¿Es arriba? Sí. Cerca de donde está, donde venimos en barco. Ya. Pues tenemos un transportador allá, ¿no? Yaglut. Yakult. ¿Cómo se llamaba? ¿Llanuras 2? Es el 2. Ey. Se acabó la búsqueda. Hora de ir por él. Hora de pelear. Hay que verlo por lo menos. Podemos ver. Ya voy para atrás. Hazte pociones contra el fuego. Ay, no tengo marcado el portal. Ah, no te lo trajiste. Sí lo traigo, pero no quiero gastar en otro portal, nomás para irnos a la casa. Oh. Regresar a este apio. En el que sí voy a gastar es en hacer el portal ahí cerca del jefe, ¿no? Eso sí va a valer la pena. Este es el gran descubrimiento, yo quiero ver al jefe. La cosa es que se está haciendo tarde. Si lo sacamos, no sé si vayamos a pelear con él hoy. ¡Ah! Creo que sí lo podemos matar. ¿Nunca has peleado con él? No sabes qué tan difícil sea. Si es el líder de los Furlings, puede que nos vaya mal. Pobre Rodolfo, se lo va a perder. Oh, ayuda. Paso.
quiero pelear. Ay, es de una estrella. Se fue. ¡Final boss! Es que eran dos Furlings y un Mosquit. El final boss por ahora. Ay, me cansé. Lo curioso es que está cerca de un pantano. Se va a ver llanura ahí. Pues sí. Y llegamos. Voy a marcar esto en el mapa, no lo marca. Llanuras 3. Ups, tengo que ir a cochinero esto. Lo he visto. Mañana ya le digo a Rodolfo que en qué minuto descubrieron al jefe. Para. No todo aguitado. Ay, no, mi pastel. Mi pastel. Se me quema. Cómo es que gordo agarrar huesos. Ya voy para 200 huesos. Debería podérsele poner la opción de evitar que... Que cómo vas a agarrar. Para que no te esté llenando automáticamente. O que puedas tirar las cosas para siempre, así como... Destruir. Ya no quiero nada. No. Oh, ya es tarde. Nos dormimos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado. No, chao. No es cierto. Me refiero a dormir, no está mejor. Bueno, vámonos a llanuras y tráete el barco. ¿Qué? No. ¿Eh? No, pues. ¿Cómo quieres que me traiga el barco si está lleno de metal negro? Entonces hay que traernos llevarnos el chiquito, el cabo está cerca. Primero vamos a llegar al terreno, me pongo el teletransportador ahí cerca y ya después hacemos eso. ¿Para qué quieres el barco? No, bueno. Ah, no quieres ir a pie. ¿Eh? Yo pensaba ir a pie. Oh, no creo que podamos llegar a pie. Yo exploré allá arriba y se me hace que sí hay camino. Mira, si ocupamos el barco. Ah, ¿trajiste los tótems? No. Carlos, traigo el tren transportador. Bueno. Podemos irnos a casa cuando queramos. Cualquier momento. Te complicas demasiado, muchacho. Lo único que sé es que en el camino está un pantano. Pero cruzando el pantano supongo que ya... Favorito. Alcanza a ver una montaña muy grande. Estoy mojado, qué molesto. ¿Podemos secar aquí al corto? ¿Ah? Aquí podemos secarnos. ¿Dónde? ¿Dónde está la fogata? ¿Pero hay enemigos? No. Yo ya los maté a todos. No sé por qué escuchas risas. Esa vez se spawnean alrededor.
Gracias, Carlos. Te tumbé. Me estaba secando y me caía el agua otra vez. Ni siquiera te la... vi cerca. Andas bien lejos. No, lo que pasa es que Carlos quería irse en el barco. Yo creo que podemos llegar así. Problemas. Tal vez entonces lo que viste aquella vez, Carlos, era un espectro. Pues sí. No lo dudo. Le voy a sacar la vuelta al pantano. Que es mucho nada. O bueno, no nadar, pero mucha agua, vaya. De hecho, siempre está lloviendo, A Carlos le valió, se fue directo. Acá hace frío. De tu madre. Ah, cómo vienen sanguijuelas. Dije que lo sacaba de vuelta. Pues sí, aquí hay más llanuras. Hay que sacarle machín la vuelta. Al pantano y a la montaña. Contra que están peleando las babas. Urlings. Ahí vienen las babas y no tengo protección contra veneno. Anda para acá. No, no me parece que podamos cruzar por aquí. ¿Ya me viste? Bueno, tú vas más lejos. ¡Ay, fregado! No puedo detenerme a ver el mapa porque me pica un fregado mosco. Si no podemos llegar ahorita, vamos por el barco. Ay, no, me comí otra cosa. No quería comer más. Ay, a ver si no me da frío aquí. Está bien empinada esta montaña. Ya se la empinaron. La montaña. Fue como Spider-Man corriendo por la pared. Pues no, no parece. Hombre de poca fe. ¿Dónde estás? La pura costa. No te veo en el mapa. Ay. ¿Cómo que no? Ahorita te busco. Ah, oh, ya vi. Ok. Voy por el barco, pues. Ya estoy diciendo. Muchacho, hombre de poca fe. Okay, sí. Voy por el barco chiquito. ¿Dónde te fuiste? Bye. No sé dónde andas. La mano te alcanzó. Oh, nabos. Ah,
Había una vez un barco chiquito. Oye, ¿te fuiste? Pues fui por el barco. Te vas a ver mi portal, hombre. Ah, ya. Tú tranquilo. Listo, ya traigo el material del barco. Pobre Charlie se quedó con sanguijuelas y los vagabundos. No traigo el poder del viento. ¿Te lo traes? Yo sí. Sí. Ah, la escalera está del otro lado. Qué feo está este bar. Ese. Me siento claustrofobia aquí. Estamos improvisando. No tener que dejar el metal negro en un cofre o algo así. Oye, ese lugar se ve como las tierras brumosas, ¿no? Hey. Sí es. Pero a la derecha está la llanura. Pues aquí de frente, de hecho. Ay, ¿por qué se volteó todo? Ah, mira, ahí está la zona. Mira esas rocas extrañas. Nada más veo uno. ¿Todavía no ves? Son varios arcos apuntando hacia el medio. No, todavía no me parece. Mis gráficas no son tan buenas. Y ahí hay un poblado a un lado. Se mueve un chorro este barco. Ah, ya vi lo que dice. Contra el aire, qué padre. Atravesaste la isla esa. Estuvo raro. Pequeño trozo de tierra. Es una mano. ¿Es una mano? Con dedos, ¿no? Oh, hay dedos esqueléticos. Vamos a dejar aquí el barco a que lo rompa. Pues ya lo varé, así que. ¡Yes! ¡A pelear! Espérate. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Cómo lo vas a hacer? No tenemos los tótems. Pensar un lugar para huir. Si estás mojado, no te pueden incendiar. Aquí estamos. Oh. Dice, son cinco. Su alma moribunda se dividió y se repartió entre los suyos. Altar místico, ofrecer objetos. Son cinco tótems, ¿te refieres? Sí. Creía que decía son cinco enemigos. Y mira, es una mano. Cinco deditos. Sí, pues uno por cada dedito. Voy a hacer el portal un poco retirado. Para que no lo destruyan. ¿Tenemos los suficientes? No sé. Acompáñame. Si no para ir por... Acompáñame. Por el último, hoy. Deja. Oh, mira, esta piedra se ve diferente también.
Pues en tu... ¿Tú cuántos tienes? Que aquí se va a abrir el portal cuando matemos al jefe para alargarnos de Baltin. Pues te di todos los que había agarrado hace rato, pero tengo uno en mi mundo. Voy a hacerlo aquí. Creo que ya estamos suficientemente lejos. Quién sabe, este vato... Digo, todos los jefes tienen un área muy, muy amplia. Pero tampoco se mueven mucho de la zona. Ahí se hace de noche. Se está nublando. No, va a llover. Mejor. Ahora peleemos con el jefe lloviendo. Está bien. Lo que esté demasiado retirado. No sabemos cómo se mueve ese vato. Ya que si cuando sepa que es más seguro estar cerca, lo acerco si quiero. Estoy impaciente, quiero ver a la calaca. Vamos a verla. Dedos huesudos. Marca Acme. Pues aquí tengo 5. Ah, pues ya está. Ya la armamos. Vamos, pues. Cansa. Cansa en el trono. Está lloviendo. Queremos pelear así. Sí. Para que nos proteja del calor intenso. ¿Ya pusiste el metal? Intenso. No hagas caso, no es cierto. Ah, es cierto. Aquí me voy a llevar comida buena. Y no lo usas. Antifuego. Antifuego. Okay. Estoy listo. Te proteja del fuego. Y me traje los totems. Creo que no me los traje. Ah, sí, sí los traigo. Muy bien, Carlos, ahí te ves. Voy a pelear yo solo contra él. ¿Eh? Ah, mosquito. Vete a dormir. ¿Que ya es de noche? Bueno. Ya se va de noche. Te salvaste esta vez, parca. Estás empapado. Te va, tú no sueñas otra cosa. Soñé con una vieja, con unas pinches. Qué vulgar. Ay, ay, ay. Resulta que iba a ser vulgar. Ey. Cuando esperas por algo, cualquier cosa se te hace una eternidad. Bueno, yo ya estoy del otro lado. Te voy a marcar. Muy bien, déjate, doy, llevo mis pociones antifuego. Yakult. Yakult. Te puse Yakult. ¿Eh? O sea, el enemigo se llama Yakult, ¿no? me meto el de Kise Arts, no me acuerdo. Vamos a matar a Yakult. Odio esa bebida fermentada. Hey. ¿Qué? Ay, no es cierto. ¿Qué? ¿No es cierto qué? ¿Estás ahí? ¿Qué? No te veo en el mapa.
Es que tarda en llegar. Ah, de veras, ahí está. Ya te vi, estás volando. Es que como te hablé y te quedaste callado de repente y ya no te vi en el mapa, yo creía que te habías desconectado en este momento. Creí que te habías desaparecido de repente. Todo bien. Pasa nada. Bien, ¿están listos para ver el último jefe? Ahí viene un... Nunca. Ah, mira atrás de ti. Ah, ya vi. Oye, ay, te veo la capa enfrente de ti. Ayúdame, es una estrella. Ah, es una estrella, ok. Ayúdame a darle una fría. Bueno. Ahí está. Espérate, sí. Antes de que los pongas, toma esto. ¿Cómo sé si me lastimará? Ya me lo comí. ¿También comes? La salud está super máximo. Ah, ok. Creía que todo lo contrario. Bien, aquí vamos. Prenda incompleta. Espérate. No puedo usar tu... Ahí están los bebés. ¿Y ahora? ¡Ah! Ataca donde se esté formando para que le des críticos instantáneos. Aquí, ponte aquí. No, ni siquiera lo he visto. Ataca, ataca, ataca. ¡Ah! Está saliendo del suelo. Sí. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¡Qué guapo! Se río. ¡Ah! Oh, su ataque es muy fuerte. Tómate el antifuego. Yo me lo tomé. Me está viendo a mí. Ay, güey. Me está viendo a mí. Ay, güey, se puso metalera la música. No la escucho. ¿Eh? Casi no se escucha mi música. Me quemó. Ay, no, un furling aquí. Qué ganas. Ah, ya escuché la música. Gato pegó. ¡Ah! ¡Oh, me están lloviendo meteoros! ¡Ah! Ya vi. ¡Ay, a mí también! Ay, sí, es el final boss. ¡Al agua! Ahí voy. ¿Estás bajo de salud? No, estoy bien. Pero ya debo comer. ¿Y estás escuchando ya la música? Sí, ya la escucho. Se escucha bajita. Le voy a subir un poquito. A ver si me dan chance. ¿Qué vas a hacer? Ya. Está chida música. Aguas, que va a hacer algo. Ay, están lloviendo meteoros. Dijo Valheim. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quema! ¿Se escucha? No aguanta tanto. El problema es que ataca mucho. Voy a traer unas mejores flechas. ¡Está mal! Eructa un montón este. Me cayó encima, metió a Pegaso. ¿Por qué no traje mejores flechas? Voy a usar la hidromiel. Las flechas casi no le hacen daño. Tal vez con la flecha de hielo. Sí le haría la más daño. Ahí viene el golpe. ¡Ay! ¿Es una estrella este pulling? Aparte. ¿Él lo invocó o llegó solo? No sé. ¡Ah! Están cayendo meteoros. O sea, aquí está un fulling. Pero este no es de estrella, así ya que lo voy a matar. Voy a subirle más a la música. Se calmó la música en este momento. De veras se calmó la música. ¡Ah! ¡Me estoy quemando! ¿No lo podemos atraer al agua?
Creo que no. La pega. Ay, me alcanza, qué mal. En la metieron. Pero un montón este wey. El mundo se va a guardar. Ya estoy atorado. Corre. Ah, otra vez me quemo. Ya empezó a traer la música. Ah, si lo toco me quemo, con razón. Vienen los meteoros. Oh. Ay, hijo de tu madre. Juej. Hay que matar al Yakult. Necesito lactobacilos. Ay. Ay. Te alcanzaste. Intenté cubrírmelos. Me aturdió bien machín. Pégale. ¿Qué dice? Se pega el solo, que vos. Ah, no, eres tú. Ah. Me recuerda un poco a música de Mortal Kombat. Ya me la se muere. Sí. Ay, hijo de tu madre, si me diste. ¡Ay! ¡Ay! Alejarme. Usar la hidromiel me ayudó bastante. Ahorita me curo rápido. Hay que matarlo antes de que llegue la noche. Sí, patrón. Estaba esperando que me dijera. Ah, mucho fuego. No, todavía me falta mucho para que se me acabe el antifuego. ¿Qué va a ser? Ya no he hecho nada bueno, nada nuevo, creo. Ahí te va. Ay. No, nomás me hace la pasa quemándose. ¡Uy! Ay, qué chingre. ¿Sabes, Carlos? Pégale. Estoy lejos, ¿cómo que ves? Pues tengo golpe. Ah, me está lloviendo meteoros. Ay, no. Uy, bien. Ah, fregados. Y me tomo el hidromiel. Atacando. Ah, sí me tocó. 206 de vida. Allá voy. Dale, ya se va a morir. Dale. Ándale. Gato, me llovieron los meteoros. Lo maté, lo matamos. Ándale. Ándale, tengo su cabecita. Te dio tu cabeza. Nada más y una piedra. No, ya Yakult thing, placeholder item for Yakult item drop. Y su cabeza, placeholder. Mira. Oh, me dio la 3 cabeza sin corona de un rey muerto. Me dio 3 de estos. Placeholder item for your... Ok, entonces hasta aquí llega el juego por ahora, porque esto que nos dio aquí aún no tiene un propósito. Placeholder item. Ya. Por eso se llama placeholder. Vámonos a poner la cabecita. Esta fue GG. Está bien perrón ese jefe ese. ¡Ah! Andaba leyendo los comentarios y me salió este voz. Bueno, esto fue. Pues vamos a poner la cabecita y ya estamos aquí. ¿Qué hora es? 2:24, está bien.
Entonces hay que esperar la siguiente actualización. Aunque nos vayamos antes de las 3. Dale, vale. Listo, esto fue Valheim. Nunca más vamos a jugar hasta que se actualice. Lo digo en serio. Así que ya no encuentro un propósito de seguir jugando hasta que lo actualicen. Aguas. Hola, mosquito. No alcanza a pegarlo. Hola y adiós. Se salió ese chango baboso. Ah. Llegamos. Si no tuviera dado ese antifuego. Sí, pero pues investigaste al jefe antes, qué chido. No, lo supuse. ¿Cómo supiste que teníamos que pegarle en ese ratito que spawneaba y todo eso? Eso yo lo descubrí matando otros jefes. Que mientras iba apareciendo, podías irle pegando y le da, y como no te ha observado mientras está formando, te cuenta tus ataques como críticos. Okay. Bueno, pues vamos a poderes. Dame la cabeza. ¿Cuál es el bueno? Yo lo quiero hacer. Dámela. Es mi mundo. Ahorita te lo doy, ya que lo pongo. No. ¡Ey! ¡Me mandó para otro lado! Te metiste antes. Yo sí estoy acá. Pero sí me esperé un buen rato, ¿no? Antes de meterme. Pues sí, pero también considera lag y eso. Ya me regresé para hacerte el portal de regreso. Era llanuras 2, ¿verdad? Ahí. Ya lo hice. Ahí cuando se prenda te metes. Pues aquí se ve espacio como para otro jefe. ¿Dónde estás? En poder. Okay, ya voy. ¿Dónde estás? Muy bien, vamos a ponerlo. Yo lo quiero poner. Yo puse todos, mira, ya viste. Hey. Bien, listo. Parece que todavía está vivo. Ándalo. ¿Qué hace? Resistencia al fuego, escarcha y rayo. Los poderes mágicos. Desterrado, sacrificado. Y bueno, ¿dónde está ese cuervo? Sí, es lo que yo también estaba esperando. No está programado el cuervo para salir todavía. Pues ahora sí, esto fue. Tiene orejas de duende, como que era un furling gigante. Okay. Era un furling gigante. Con coronita. Su corona son espadas, qué chido. Bueno, pues, vámonos. Bueno. Volveremos a jugar Valheim dentro de una. Es lo que actualizan este juego. Ya veremos. Por mi parte me da gusto que ya no vamos a tener que andar desvelando. Dale pues, muchas gracias Guarino por quedarte y la gente que esté por ahí. Espero que hayas hecho clips chidos, Guarino. Creo que eres el único que está. Nos despedimos por ahora.
Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo. Miércoles, miércoles, miércoles.